thank you Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este acto solemne, el cual entregará la máxima distinción de esta Casa de Estudios Superiores, el título Doctor Honoris Causa, al sociólogo y pensador portugués, el doctor Boaventura de Sousa Santos. Nuestro agradecimiento a todas y a todos por su presencia en esta ceremonia y también a quienes nos siguen por el canal UCR. Integran la mesa principal la señora rectora en ejercicio, la magistra Ruth de la Asunción Romero, el invitado de honor, el doctor Boaventura de Sousa Santos y la señora directora del Consejo Universitario, la doctora Teresita Cordero Cordero. Vamos a dar inicio con esta solemne sesión con nuestro himno nacional. Les solicito ponerse de pie. Siento, por favor. Saludamos también, por supuesto, a todos los estudiantes y autoridades universitarias que nos honran hoy con su presencia en esta aula magna. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora directora del Consejo Universitario, la doctora Teresita Cordero Cordero. Buenas tardes. Señora rectora interina de la Universidad de Costa Rica, la magistra Ruth de la Asunción Romero, invitado de honor, doctor Boaventura de Sousa Santos, representantes de los poderes del Estado, señoras y señores del Consejo Universitario, vicerrectores, decanos y directores de las diferentes unidades académicas, profesores eméritos de, de la Universidad de Costa Rica, eh, jefes de las oficinas eh, de la universidad, eh, señores rectores de las universidades estatales que nos acompañan, aquí veo a don Luis Paulino Méndez, el rector del Tecnológico, personal docente, administrativo, jóvenes, estudiantes, señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos hoy en un acto académico de gran relevancia para la Universidad de Costa Rica en el que haremos entrega del título de doctorado honoris causa al profesor Boaventura de Sousa Santos, uno de los académicos e investigadores más importantes en el área de la sociología jurídica a escala mundial. Es un honor para nuestra comunidad universitaria que el profesor de Sousa Santos haya aceptado la máxima distinción que nuestra universidad confiere solo a personas cuyos aportes hayan alcanzado una notable significación. Desde su creación en 1941, la Universidad de Costa Rica ha concedido el título de doctorado honoris causa a 43 distinguidas personalidades nacionales y extranjeras, grupo al que hoy se incorpora el profesor Sousa Santos. Fue la Escuela de Geografía la que le solicitó al Consejo Universitario otorgar este doctorado, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el seno de este órgano colegiado en agosto del 2018. Antes de referirme de manera breve, brevísima diría, a las consideraciones que sustentaron esta decisión, permítanme destacar algunos de los datos biográficos de nuestro invitado de honor. Nació el 15 de noviembre de 1940, recientemente cumplió años, en Coimbra, distrito localizado en la parte central de Portugal, ciudad de origen medieval donde se ubica la primera universidad de Portugal, que data de 1940 de 1290. Estudió Derecho en la Universidad de Coimbra, donde posteriormente se desempeñó como profesor catedrático de sociología y director del Centro de Estudios y del Centro de Documentación 25 de abril. Continuó los estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Luego concluyó una maestría en la Universidad de Yale, cuya tema de investigación versó sobre las estructuras sociales del Estado, desarrollo y derecho. En esta misma universidad se graduó como doctor en Sociología del Derecho en 1973. Sus aportes a las ciencias y humanidades, su contribución al análisis, comprensión y transformación de la realidad en el, en el actual contexto socioeconómico y ambiental, así como el análisis crítico que Boaventura hace de la universidad pública y su relación con la sociedad, lo hicieron merecedor de esta distinción que dentro de unos minutos le entregaremos. De Sousa ha influido en el pensamiento social crítico contemporáneo, rompiendo con las teorías postmodernas más convencionales y profundizando en la crítica radical de los enfoques hegemónicos. Sus investigaciones son numerosas y están publicadas en varios idiomas, como portugués, español, inglés, alemán y francés. Con ellas ha contribuido a redefinir la orientación del pensamiento social contemporáneo con fuerte impacto en América Latina. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en temas como la democracia, derechos humanos, globalización, participación social, emancipación, poder, teoría poscolonial e interculturalidad, entre otros. Defensor de la idea de los movimientos sociales y cívicos fuertes, y cívicos son esenciales para el control democrático de la sociedad y el establecimiento de formas de democracia participativa. De Sousa ha tenido una prolífera e intensa intervención en movimientos y organizaciones nacionales e internacionales en muchos países, tales como Angola, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Gran Bretaña, Italia, México y Portugal. También ha contribuido a la creación de espacios de transformación social, como es el caso del Foro Social Mundial, ámbito en el que coopera con diferentes movimientos sociales al cumplimiento de los derechos humanos y la construcción de la equidad social. En Colombia, por ejemplo, es miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, la cual se creó en el marco del acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En su obra, el profesor de Sousa llama también a la reflexión sobre la relación universidad-sociedad y hace un análisis del contexto socioeconómico y político actual en el que se desarrollan las universidades públicas, dominado por una hegemonía neoliberal que pone en riesgo el ideal de la autonomía la soberanía el compromiso social que las ha car caracterizado especialmente en el último siglo sus reflexiones permiten analizar y entender críticamente y de mejor manera los vínculos de universidad sociedad que históricamente se ha desarrollado en medio de contradicciones muchas gracias profesor de Souza por su producción intelectual sus aportes a la comprensión crítica y utópica de las sociedades actuales y su profundo compromiso con la justicia, la equidad, la libertad y la democracia. Hoy, un día que celebramos el Día de la No Violencia contra las Mujeres, eh, pues es, fue una decisión eh, que no fue pensada, fue más bien una coincidencia, en realidad muestra esa posibilidad de defensa de los derechos humanos. En este sentido, la Universidad de Costa Rica se enaltece el reconocer su trayectoria y sus contribuciones y le da la más cálida bienvenida a esta que desde hoy también es su casa. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje de la magistra Ruth de la Asunción Romero, rectora interina de la Benemérita Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy cordial al señor Boaventura de Sousa Santos, sociólogo y profesor catedrático de la Universidad de Coimbra en Portugal, a la doctora Teresita Cordero Cordero, directora del Consejo Universitario, a eh, los y las integrantes del Consejo Universitario aquí presentes. Un saludo a don Luis Paulino, muchas gracias por acompañarnos. Eh, señores decanos y decanas, directores directoras, eh, integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, administrativos, invitados especiales, amigos y amigas. La universidad pública es mucho más que un nombre. Es un concepto, una tradición, una necesidad de los pueblos latinoamericanos. Es el corazón vibrante de la educación superior en nuestra región, fuente de pensamiento crítico y de la liberación de múltiples ataduras. Es la urgencia de abrir las mentes ante los proyectos y aspiraciones de las personas y del país. Teorizar y debatir acerca del papel de la Universidad Pública Latinoamericana frente a los pueblos que representa y para los cuales está destinada a servir no es una tarea sencilla. Mucho menos en este momento, en un momento clave para las universidades, con nuevas amenazas orientadas hacia el debilitamiento del presupuesto y el debilitamiento de la acción crítica, con agravios directos a sus principios y propósitos fundamentales, así como a las comunidades a las cuales se dirige. Es un momento en que las universidades públicas son cuestionadas en su razón de ser por el hecho de enseñar a formar y por formar en el humanismo. Más allá de todo aspecto mejorable que cualquier institución debe reconocer, las irrupciones inmateriales constantes y sistemáticas afectan la credibilidad de instituciones que han cambiado el rumbo de nuestros países, abriendo caminos y abriendo refugios frente a gobiernos y sociedades que históricamente los han cerrado. Para la comunidad de la Universidad de Costa Rica es un honor recibir una vez más al profesor Boaventura de Sousa Santos, una de las personas más críticas del papel de la Universidad Latinoamericana y su relación con la sociedad. Para nuestra institución es un orgullo concederle el, honor, el doctorado honoris causa, nuestra máxima distinción a personalidades cuyo trabajo ha alcanzado una notable importancia internacional. Don Boaventura, sus aportes a las ciencias y humanidades, así como sus contribuciones al análisis, comprensión y transformación de la realidad, le anteceden. Para nuestra comunidad universitaria, es imposible desligar su nombre de los derechos humanos, la justicia ambiental y la justicia social. Desde la Academia, en donde creemos en la búsqueda permanente y libre de la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias y la solidaridad, reconocemos estos aportes como una luz para contribuir con nuestra propia misión, tal y como lo hemos reconocido en los aportes de cada persona que se ha abocado a la construcción del conocimiento. Estamos a poco más de un siglo de que los estudiantes cordobeses allá en la lejana Argentina se levantaran en resistencia a las características coloniales, racistas, elitistas, nepotistas, clericales y alejadas de las ciencias con las que contrastaban los cambios políticos, económicos y sociales que se habían producido en el país y en el mundo en aquel entonces. Décadas después, en los años 60 del siglo pasado, fueron otros los estudiantes que se levantaron en contra de sistemas represivos, inclusive para el libre pensamiento. Hoy, después de conmemorar estas hazañas que marcaron la historia de la educación superior latinoamericana, nos vemos con nuevos problemas que quizá no se alejan mucho de aquellos que en ese momento fueron criticados. Y deberíamos preguntarnos, eh, ¿tienen nuestras comunidades universitarias la esencia para marcar nuevos movimientos que sacudan las hegemonías? Don Boaventura ha sido una de las personalidades académicas que más se ha esforzado porque las bases de la universidad permanezcan firmes, pero que no se dejen de sacudir, mover, cambiar, transformar a aquellas personas que la conforman. La realidad latinoamericana está en crisis, eso es indudable. De cierta manera se repiten momentos de la historia que quisiéramos haber dejado atrás: momentos de dolor y de indignación de frustración y de ira que marcaron a nuestros países. Debimos haberlos dejado atrás, mas no haberlos olvidado. ¿Qué sucedió? ¿No cumplieron nuestras instituciones públicas la fundamental misión de recordar la historia para no repetirla? ¿Tuvieron nuestras instituciones de educación superior una acción o una omisión en este proceso? Colombia es de las más recientes en encenderse. Las muchas demandas acumuladas del gobierno hicieron que el pueblo saliera a las calles en manifestaciones cuya magnitud el país no veía desde hace más de cuatro décadas. En Chile, las fuerzas militares reprimen y ciegan como si con ello pudieran callar a los manifestantes que se lanzaron a las calles precisamente por esas mismas razones. En Bolivia, la población se enfrentó alrededor de cuestionamientos de corrupción y falta de transparencia. En Ecuador, indígenas, transportistas, estudiantes, trabajadores y más grupos protestaron contra el gobierno. En Haití, el país más pobre de América, la situación es realmente crítica. En Nicaragua, nuestra amada y hermana Nicaragua, han dejado sin suministros ni agua a quienes en huelga de hambre reclaman a sus presos políticos para la celebración de la Navidad. Y desde abril de 2018 recibimos un altísimo número de personas solicitantes de refugio, así como solicitantes de admisión a nuestras universidades públicas. Con toques de queda y muertos, nuestros países se están manifestando y están siendo reprimidos. Incendios, barricadas, violencia, no han faltado en las portadas de los medios en los últimos meses. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Lo cito, don Boaventura, una universidad... Cuando desea descolonizarse, necesita revisar su propia historia. La universidad pública en nuestra región tiene un deber imperativo a la luz de la historia que la ha visto crecer. Debe ser testimonio de las luchas que se dieron y que se deben seguir dando. Perseverar en forma eh, en, en forma que la multiplicidad de voces y el reconocimiento a la diversidad en sus diferentes manifestaciones siga siendo parte intrínseca de su propia naturaleza como un espacio liberador y plural. El profesor de Sousa Santos ha sido uno de los impulsores de este pensamiento de la universidad como agrupación que lucha contra el conformismo, que se resiste a ser servil, sino que se aboca al servicio. Según ha manifestado en múltiples ocasiones, la educación es una manera de perseverar en la democracia, de evitar la erosión de los derechos humanos, de vencer la segregación que aún hoy se vive en nuestras sociedades. En fin, una oportunidad para avanzar en el afianzamiento de esa humanidad que como él bien lo señala, sigue siendo un proyecto. No es extraño reconocer en las amenazas a las universidades la intención de ver la educación como un bien mercantilizable. En una sociedad capitalista se le pone un precio al saber, no para darle valor, sino para darle sentido de mera transacción. Cito al profesor de Sousa Santos, invertir en la universidad es fundamental, pues significa crear futuro. Un gasto es gerenciar el presente. Y eso es lo que lamentablemente sentimos cuando se imponen límites al desarrollo del conocimiento y al fortalecimiento de la educación agente de movilidad social por excelencia en nuestras sociedades. Las universidades públicas deben desmercantilizarse, descolonizarse y despatriarcalizarse. Así nos documentó el profesor de Sousa hace poco más de un año a la luz del centenario de la Reforma de Córdoba que conmemoramos con el Foro de Acción Social hacia la Universidad de los Saberes por el Bien Común. Esas palabras culminaron un proceso participativo de sensibilización, preparación de insumos y discusión para la toma de decisiones orientadas al posicionamiento y comprensión del aporte de la acción social desde la Universidad Pública en su vinculación con las comunidades del país. A través de este importante foro, diversas propuestas y actividades en las dimensiones conceptual funcional y estructural de la acción social frente a los desafíos del siglo XXI, ayudaron a que la comunidad universitaria se involucrara con este componente fundamental de nuestra universidad y comparten muchas otras universidades de la región para marcar nuevos caminos en el vínculo entre la universidad y la sociedad. Este proceso es siempre dinámico y permanente, pero como todo proceso requiere etapas de reflexión. El profesor de Sousa Santos fue testigo del manifiesto de la Universidad de Costa Rica en el contexto de la conmemoración de los 100 años de la reforma de Córdoba. Y por ello nos enorgullece aún más el otorgarle la máxima distinción con la que podemos condecorarlo, pues para nuestra comunidad universitaria se trató de un hito. Tal y como lo dijeron los estudiantes cordobeses hace un siglo, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y los nuestros lo reiteraron en reconocimiento de los muchos derechos y libertades que aún falta por alcanzar de manera solidaria y en equidad en nuestra sociedad. El doctor Boaventura de Sousa Santos no se ha abocado únicamente al estudio de las universidades y su papel social en estas sociedades caóticamente cambiantes. Sus escritos en sociología, particularmente sobre la descolonización del saber, la objetividad y la neutralidad de la ciencia, así como los nuevos manifiestos, las luchas sociales de excluidos y opresores, pero también alrededor de la globalización, la sociología del Estado y del derecho y los movimientos sociales son abundantes. Pero su estudio del papel de la universidad ciertamente es el pensamiento que más quisiera resaltar a la luz de la coyuntura que vivimos. En esta nueva ocasión en que nos acompaña Don Boaventura, me complace reafirmar que sus aportes han sido y son muy valiosos para nuestra comunidad universitaria pero también para la universidad que queremos ser para nuestra sociedad. En nombre del rector, el doctor Henning Jensen Pennington, y de la institución que conformamos, quienes estamos aquí presentes, agradecemos sus contribuciones, sus enseñanzas y su legado, como una manera más de contribuir al afianzamiento de ese sueño que fue la universidad pública, pero aún más por esa libertad de pensamiento y defensa de derechos por los que aún hoy están muriendo hermanos latinoamericanos. Gracias, Don Boventura, por acercarse a la Universidad de Costa Rica, por aceptar emprender con nosotros el camino para repensar nuestra institución y nuestra relación con las comunidades y el país, y por aceptar este reconocimiento institucional que con orgullo deseamos otorgarle. Muchas gracias. A continuación, tendremos el honor de recibir en este escenario a los profesores de la Escuela de Artes Musicales, al doctor Manuel Matarrita, pianista, y al magíster Ernesto Rodríguez, tenor. Ellos interpretarán cuatro obras de compositores costarricenses: Noche en la Selva de Jesús Bonilla, Liberia de Isidro Fernández, Luna Alajuelense de Ernesto Alfaro y Portete del trío Alma de América. Los arreglos musicales de Manuel Matarrita y William Porras, con ustedes los maestros Manuel Matarrita y Ernesto Rodríguez. La hora será ya lauda, y brotan plegarias de grame. vestida de fiesta en mi ciudad es blanca sencilla y risueña parece una moza parece una moza vestida de fiesta Un profundo agradecimiento al doctor Manuel Matarrita y al magíster Ernesto Rodríguez por esta extraordinaria presentación. En este momento invito a la doctora Teresita Cordero y a la magistra Ruth de la Asunción, así como a don Boaventura de Sousa Santo, nuestro invitado especial, pasar al frente, porque ahora sí llegamos al momento cumbre de esta sesión solemne. Señora directora del Consejo Universitario y la señora vicerrectora y rectora en ejercicio procederán a condecorar a Aventura de Sousa Santos con el título de doctor honoris causa y una medalla de la Universidad de Costa Rica. Doña Ruth hace entrega del certificado y doña Teresita le colocará la medalla. Doña Ruth, si gusta, puede pasar a leer también el certificado. Que entregaremos a Don Boaventura dice así: La Universidad de Costa Rica confiere el título de Doctor Honoris Causa a Boaventura de Sousa Santos por su visión crítica sobre la universidad pública, sus aportes a las ciencias y humanidades, así como su invaluable contribución al análisis, comprensión y transformación de la realidad del actual contexto socioeconómico a escala mundial dado en Ciudad Universitaria rodrigo Facio el 25 de noviembre de 2019, eh, firmado por doña Teresita Cordero y esta servidora. Invito ahora a doña Ruth y a doña Teresita que tomen asiento en la segunda fila. Ahí hay espacio para ustedes reservados porque ahora sí tendremos el honor de escuchar al doctor Guaventura de Sousa Santos, doctor Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica, quien dictará la conferencia Educar entre el Miedo y la Esperanza. Directora señor <laughs> director del Consejo Universitario, la universidad vive y revive y resiste, y eso me alegra muchísimo al iniciar. Al iniciar. <laughs> Señoras y señores, carísimas estudiantes y carísimos estudiantes, es una gran alegría volver acá, aquí a Costa Rica, y estar aquí con ustedes y agradecer vivamente este gran honor que es para mí de pertenecer a esta gran universidad, la Universidad de Costa Rica. Es un gran honor y una gran responsabilidad en los tiempos difíciles que nosotros atravesamos. Ayer, Estuvo todo el día reunido con movimientos sociales distintos y diversos de este país, y donde estuvimos realmente a analizar los problemas del país y obviamente también una perspectiva de futuro. Como ustedes saben, yo dedico 50% de mi tiempo a la universidad y 50% a los movimientos sociales, porque pienso que la responsabilidad de la universidad pública en este momento es aliarse con los movimientos sociales en su lucha por una sociedad más justa, más feliz, más equilibrada con la naturaleza, con la naturaleza, una sociedad donde nosotros nos sintamos realmente no solamente que vivimos en democracia, sino que vivimos democráticamente. Y por eso yo dediqué uh, y puso como tema para mi charla de hoy esta idea de educar entre el miedo y la esperanza. ¿Por qué estas dos palabras? El gran filósofo Espinosa, Bento Espinosa, además un judío portugués huido de la Inquisición en el siglo XVII, al inicio del siglo XVII, uno de los filósofos de mi preferencia, dicho, ha dicho en su ética que las personas necesitan de dos afectos. Muchos afectos, pero básicamente dos afectos, dos emociones, el miedo y la esperanza. Y hay que existir un equilibrio entre el miedo y la esperanza, porque si solamente tenemos miedo, desesperamos, si solamente tenemos esperanza, confiamos demasiado y podemos cometer muchos errores. Es necesario, por eso, un equilibrio entre los dos. Yo me he dado cuenta que este equilibrio no es simplemente necesario en la vida humana individual, sino también en las comunidades y en las sociedades. En estas sociedades, nuestras sociedades, necesitan de este equilibrio entre el miedo y la esperanza. Pero lamentablemente la situación en que nos encontramos todos y todas, es que ese equilibrio no existe más. Demasiada gente en el mundo de hoy solamente ten, tiene miedo y no tiene esperanza. Y hay una pequeña proporción de gente que solamente tiene esperanza. La esperanza que el presente que los beneficia y que los ratifica se eterniza, se queda para siempre. No tiene miedo de enemigos, tiene simplemente esperanza. Y por eso estoy preocupado con esta idea de esta distribución muy desigual del miedo y de la esperanza en nuestras sociedades. Porque realmente si la gente tiene miedo puede desesperar. Y la gran mayoría de la gente tiene miedo. Miedo de perder el empleo. Miedo de la violencia. Miedo del trioro de la salud pública. Miedo de la crisis ecológica. Miedo de la precarización del trabajo, miedo de la violencia y de la inseguridad. Esa gente puede esperar, pero no espera con esperanza. Y cuando la sociedad distribuye tan mal el miedo y la esperanza, algo va mal en nuestras sociedades. Y me parece que las instituciones de educación, y particularmente la universidad pública, tienen una responsabilidad enorme. E intentar equilibrar, reequilibrar el miedo y la esperanza. En eso me propongo hoy hablarles y voy a empezar por hacer un diagnóstico de la situación en que nos encontramos para poder después argumentar que la educación tiene que transformarse para poder realmente reequilibrar el miedo y la esperanza para que el mundo pueda de alguna manera encontrar un equilibrio, no solamente entre los seres humanos y las comunidades, sino también con la Madre Tierra, como dicen nuestros hermanos indígenas. Entonces por ahí me voy. Y yo diagnóstico, y voy a buscar un término de un gran filósofo italiano, Antonio Gramsci, que dice que vivimos en un periodo de interregno, muchas veces en nuestras sociedades, porque lo que es viejo está para morir, pero no ha morido, no es muerto completamente. Y lo nuevo emerge, pero no es todavía presente. Hay aquí un interregno entre el nuevo y el malo. Y ese interregno es un tiempo propicio a la formación de monstruos. Nosotros vivimos en un tiempo de monstruos, de hecho. ¿no? Y esos monstruos... Algunos son más visibles, otros ya están tan presentes en nuestra vida que casi convivimos con ellos como si fuese el nuevo normal. Se banaliza el horror, se banaliza el terror y estos monstruos se quedan demasiado familiares para que podamos notar su monstruosidad. Y la gran monstruosidad de nuestro tiempo es que las instituciones están desfiguradas Las instituciones que nosotros criamos en los tiempos más contemporáneos del Estado y la democracia están en su lugar, pero están funcionando al revés. No están cumpliendo las funciones para las cuales fueron criadas. El Estado... Ha sido creado para defender la soberanía nacional. Hoy en día el Estado es uno de los grandes agentes, a través del neoliberalismo, de los TLCs y de todo esto, de entregar la soberanía nacional a poderes económicos extranjeros. La democracia ha sido creada para defender las mayorías y para que esas mayorías, era así que Aristóteles. Defende la idea de la democracia, no defiende la democracia, pero la define de esta manera y la distingue de la tiranía y de la oligarquía por esa manera, es para que promueva los beneficios para las mayorías. ¿Qué pasa cuando el gobierno democrático es de mayorías para beneficiar minorías, muy poca gente? Y eso es lo que pasa hoy, cuando vemos que los ocho hombres más ricos del mundo tienen tanta riqueza cuando la mitad más pobre de la humanidad. Algo está pasando que no es normal. El sistema judiciario pues, sí, fue creado para proteger los flacos, los débiles, en contra de los fuertes. El primado de la ley fue creado para eso. En muchos países hoy vemos que el sistema judiciario funciona al revés, beneficia los poderosos, los fuertes, y en detrimento sacrifica los oprimidos, los débiles. Esto se nota cada vez más en las relaciones de trabajo, pero también en las relaciones sociales en general. Entonces hay aquí unas posibilidades disfiguradas. Que es que las instituciones existen, pero están siendo ejercidas de una manera pervertida, por veces de una manera no institucional. Hay presidentes, por ejemplo, que gobiernan por Twitter, de una manera no institucional. Pero lo menos dos los conozco. Yo vivo hace 35 años que vivo la mitad del año en los Estados Unidos y sé, como todos los días, nosotros vamos a ver lo que el presidente ha declarado, promulgado, por así decir, en sus twitters, y domina, obviamente, la actualidad del día. Y en otro país donde trabajo, el señor Bolsonaro hace lo mismo, ¿no? Y otros por ahí van usando esta manera extra-institucional de usar las instituciones. Rodrigo Duterte, en Filipinas... Decide que es mejor matar extrajudicialmente a los criminosos de que someterlos al sistema judicial. Tiene control de las instituciones, pero prefiere ejecuciones extrajudiciales. De nuevo, una manera no institucional para quien está en el mando de las instituciones. Una otra perversidad es que nosotros. Construimos con mucha labor, con mucha lucha, por veces, en muchos países, nuestras constituciones políticas, que de alguna manera deben gobernar la vida de convivencia y la vida democrática de nuestros países. Pero lo que notamos hoy en día es que hay dos constituciones, Hay la constitución nacional y la constitución global. El constitucionalismo global, como lo llamamos además, hay libros con este título, que son las reglas que son impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por las instituciones de notación de crédito, por las instituciones multilaterales en general, y que muchas veces están en conflicto con lo que está en la Constitución. Si la Constitución, por un lado, garantiza derechos sociales, este constitucionalismo global impone a los Estados de deteriorar los derechos sociales, privatizar la educación, privatizar la salud. Y ahí vamos con una contradicción entre el constitucionalismo global y el nacional. Claro que los estados son dichos soberanos, pero están endeudados. ¿Y por qué están endeudados? Porque durante mucho tiempo podrían garantizar sus políticas sociales a través de impuestos. Pero con el neoliberalismo los estados tuvieron que bajar los impuestos, sobre todo a los más ricos. En los años 50, los, las personas más ricas en todo el mundo, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, pagaban entre 70 y 80% de todo su, su renta de impuestos y ellos seguían siendo ricos. ¿no? Hoy en día no pagan una media, depende de los países, entre 20 y 30%. Los estados sin plata para las políticas sociales se endeudaron. Pero cuando el Estado crea impuestos es un soberano. Cuando hace un préstamo de dinero internacionalmente y sin deuda no tiene soberanía. La tasa de interés no es determinada por el Estado. Las condiciones de préstamo no son uh, determinadas para el Estado. Es una manera no soberana, digamos de continuar. Entonces hay aquí una situación y este endeudamiento de Estados, que después el endeudamiento de las familias, la deuda privada, en muchos países, por ejemplo, en los Estados Unidos, los estudiantes endeudados, porque cuando termina la educación pública, que es el gran proyecto del neoliberalismo, es criar que la universidad sea pagada por los estudiantes encontramos el fenómeno de endeudamiento de los estudiantes. En la universidad donde también trabajo, además de mi alma mater, que es la Universidad de Coimbra en Portugal, en la Universidad de Médici, en Wisconsin, desde hace 35 años he visto cómo los estudiantes están cada vez más endeudados. Un estudiante que se forma en Derecho quizás termine el curso normalmente con 6.000 mil dólares de deuda. Si es medicina, 300 mil dólares. Esta gente se queda endeudada por toda la vida. Y tanto que, según los últimos uh, informes sobre la próxima crisis del capitalismo financiero global, uno de los problemas es la deuda no pagada por los estudiantes. En países como los Estados Unidos, pero también en países como Sudáfrica. Vean cómo el modelo se está propagando a diferentes países. ¿Qué es esto todo? Parece que todo está en crisis, ¿no? Y que la crisis es una crisis permanente. Y aquí es muy interesante, porque nosotros estamos con estas de posibilidades de desfiguradas, no hay grandes cambios, no hay rupturas institucionales, pero como las instituciones cambian de funciones, las, los eventos también cambian. Crisis. Viene del griego y quiere decir básicamente una oportunidad. La crisis es una oportunidad para remediar una situación, para recuperar la salud, por ejemplo. ¿No? Y cuando hay una crisis en un sistema, en un cuerpo, en una comunidad, hay que explicar por qué la crisis, para curarla, para evitarla. ¿no? Cuando la crisis es permanente, como es la idea de que el neoliberalismo en los últimos 30 años nos ha creado crisis de la salud, crisis de las pensiones, crisis de la educación. La crisis no tiene que ser explicada, la crisis explica todo. Se recortan los salarios debido a la crisis, se privatiza la salud debido a la crisis, se bajan las pensiones más bajas debido a la, a la crisis. O sea, la crisis pasa a ser la explicación de todo. en sociología decimos que la crisis deja de ser una variable dependiente para ser una variable independiente que, tiene, que explica todo. y cuando la crisis explica todo, qué significa? es que no hay alternativa. porque se crea un sistema con la crisis permanente que nosotros llamamos de expectativas negativas. o sea, las cosas están malas, mas mañana son peores. Y esto paraliza toda la energía de resistencia, toda la energía de los movimientos que hoy sufren un poco este sentimiento de cuando quieren expandir sus actividades. Muchas veces la gente tiene miedo, pero mañana puede ser peor. Y si voy a la calle puede ser peor. Y si protesto puede ser peor. Expectativas negativas es el mundo en que tenemos. Pero ¿podemos nosotros vivir en la sociedad sin alternativa? ¿De otra solución? ¿De otra manera de ser? ¿De otra manera de vivir? No. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen esta calidad contradictoria. Somos infinitos, pero muy incompletos. Pensamos, somos capaces de la infinitud. pero somos demasiado incompletos para alguma vez poder atingir. Há por assim dizer uma nostalgia de infinitude e essa nostalgia de infinitude a criado as utopias, por exemplo, ha criado os deuses e as deusas, não? E agora? Eu penso que neste momento esta angústia, inquietude na infinitude está siendo apropiada por el conservadurismo religioso más reaccionario que podemos imaginar. Es un conservadurismo reaccionario que entró en el continente, se explica bien sociológicamente, históricamente también, que para combinar, para ver cómo se está dando una mezcla entre neoliberalismo y conservadurismo religioso. Este conservadurismo religioso consiste básicamente en la idea de que no existe sociedad y que por eso no existe responsabilidad social, porque lo que existe es culpa. Por tanto, si yo soy rico es porque de Dios me ha, me ha favorecido y por eso debo estar feliz, por eso mismo. Si soy pobre es porque quizás no he rezado tanto cuanto debía. Y quizás no hay pagada mi iglesia todos los dízimos que debería pagar. Entonces, la idea es la acomodación a través de una liberación falsa que es esta idea de culpa en la sociedad. Por eso puedo realmente ahora ser pobre y mañana ser rico. Pero lo que no se contesta es que haya tanta gente pobre y tan pocos tan ricos. Este sistema es una teología conservadora. De, de, de inspiración evangélica neopentecostal, que tiene el mismo nombre de teología, que es la teología de la prosperidad. La teoría de la prosperidad es exactamente esto que acabé de, de decirles. No quiero con esto decir que todas las personas evangélicas ah, puedan ah, aceptar este tipo de teología, Estoy hablando de las grandes corrientes que están ahí dominando y que son hegemónicas en muchos países en este momento. En Brasil, por ejemplo, son absolutamente hegemónicas. ¿no? 15% serán contrahegemónicas. ¿Cómo surgió esto? En 1969, Nelson Rockefeller visitó la América Latina y escribió un informe que todos ustedes debían leer, particularmente los estudiantes. En ese informe, dice que hay en América Latina un peligro. La Alianza para el Progreso, que fue la primera respuesta de los Estados Unidos a la revolución cubana de 1959, es considerada como un fracaso. Y por eso es necesario hacer otra cosa. Y Nelson Rockefeller dice que el gran peligro de América Latina es que hay una teología de la liberación que tiene un impulso insurrecional, que puede querer cambiar al sistema, totalmente al sistema capitalista, y que está en las comunidades. Y afirma en este informe que hay que ofrecer una respuesta conservadora a esta religión, una respuesta religiosa. Y es entonces que se va a crear una financiación. Fabuloso, ustedes no pueden imaginar los billones que se van a gastar e invertir para crear una corriente que no era de manera ninguna mayoritaria en las iglesias protestantes, que no eran las metodistas, las presbiterianas, las luteranas, que además estaban bastante presentes ya en el continente, pero la versión más individualista, más conservadora, más procapitalista de la religión que era el la lo evangelismo neopentecostal y ese va a ser apoyado de una manera brutal con institutos no tengo tiempo de detallar acá los institutos que van a ser creados para eso de hecho una sorpresa quizás desagradable para algunos católicos acá fue que todo esto fue hecho con el apoyo de alguna manera a partir de cierto momento del papa juan pablo II, que en 1979 escribo una carta a Reagan, al presidente Reagan, diciéndole: haga algo en contra de la teología de la liberación. Un papa. Eh, porque era su anticomunismo y pensaba que la teología de la liberación era el comunismo, digamos. ¿no? Y era necesario controlarla. Y fue en ese entonces que realmente todo este impulso de una crítica muy fuerte se empezó a generar. En el continente de esta respuesta conservadora, al mismo tiempo que se liquidaba la teología de la liberación. En 1977 nace la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es hoy un gran imperio mundial a partir de Brasil. Entonces, hay en este momento una situación muy desconcertante para nosotros, porque en los últimos tiempos, veo que el, mi último, el título que dé a mi última charla, acá, la más reciente, el año pasado, fue que la universidad tenía una función descolonizadora. Sigo, obviamente, pensando eso mismo, pero lo que pienso hoy es que estamos en un proceso de recolonización del continente. Yo tengo una responsabilidad histórica, vengo de un país que fue colonizador: Portugal. Lo que veo hoy es una función, un momento recolonizador que es una alianza entre una extracción de recursos naturales y humanos de los países del continente combinado con una evangelización religiosa que favorece ese saqueo de los recursos. Y esa es la mezcla en que nos encontramos en este momento. Está presente, obviamente, en muchos países. No voy a mencionar el vuestro, pero voy a mencionar el Brasil, muy claramente. Voy a mencionar la Italia, voy a mencionar otros países con otras formas de conservadurismo religioso, que es el caso de India en este momento con el hindutva, que es el hinduismo político-religioso. O sea, tenemos una mezcla de religiones altamente conservadoras con neoliberalismo totalmente violento, salvaje, en contra de los derechos de hombres, mujeres, en todas las sociedades. Y eso, a mi juicio, es lo que está criando demasiado miedo a mucha gente y poca esperanza. Y realmente la esperanza que se tiene es canalizada para el religioso. De alguna manera es solamente ahí que la gente siente un poco de alivio para tanto dolor alivio para tanta inquietud. No se debe, pues, criticar a las personas que recurren a eso como la única solución de encontrar una cierta, un cierto alivio para sus dolores, sus inquietudes. Pero cuando las soluciones son estas, que de alguna manera son falsas, ¿por qué? Porque no cambian la sociedad en que la persona está, les pide que se acomode. Entonces realmente el miedo permanece como siempre y hay una parálisis social que debemos tomar en cuenta. Entonces es muy curioso que el neoliberalismo tuvo dos fases. La primera fase fue demonizar el Estado, el Estado ineficiente, el Estado depredador, etc., en nombre de la sociedad civil. La sociedad civil es que tiene todos los ventajas, todas las maneras, todas las virtudes el estado tiene todos los vicios. cuando el estado es capturado por el neoliberalismo, lo que va a ser demonizado es la sociedad. entonces, ahora es el individuo en contra de la sociedad, y se crea la idea del individuo emprendedor, que es una palabra nefasta, que entró en todos los departamentos de nuestras universidades, porque toda la gente ahora debe ser emprendedor. qué quiere decir ser emprendedor? Es ser autónomo sin condiciones de autonomía. Es autoesclavitud. Es la uberización de la economía. Claro que el pintor francés o español o portugués, al inicio del siglo XX o costarricense, al inicio, al inicio del siglo XX en París, en Montmartre, era un autónomo precario, absolutamente precario, pero era autónomo en el sentido que podía... Pintar los cuadros que quería. Nuestro joven el precario hoy no tiene posibilidad de crear su propio empleo. Está criando, está esperando por la Uber. Está esperando por otras cosas como Uber. Por eso hay aquí una forma de crear trabajo sin derechos, de individuo en contra de individuo, que de, de realmente destruye la cohesión social. Pero usted no se imagina, si nosotros vamos a ser todos emprendedores, si todos podemos tener éxito. Para yo tener éxito tú tienes que fracasar. Es así. Entonces no es una suma positiva, es una suma cero. Eso hace que las personas se queden unas contra las otras. No en contra del poder, sino en contra de las personas. Y lo que vemos hoy, es lo que llamamos en sociología la emergencia. De la política de resentimiento, o sea, es la política de víctima en contra de víctima. Por ejemplo, el obrero blanco empobrecido en los Estados Unidos piensa que su gran enemigo es el obrero igualmente empobrecido latinoamericano. El negro sudafricano empobrecido piensa que su peor enemigo es el negro mozambicano. Zimbabuano, nigeriano, por allá de y Tenemos muchos incidentes de racismo negro entre negros, terrible en Sudáfrica en este momento, donde pasé las últimas tres semanas. Entonces es víctima contra víctima, y por eso de alguna manera el poder está abstracto, no se ve el poder, y nosotros nos quedamos en la política de víctima contra víctima, y por eso tenemos miedo de todo y miedo de todo. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cómo salimos de esto? No? ¿Cómo llegamos acá? Es una cosa interesante. Se explica de alguna manera. Hay muchas explicaciones. Voy a dar dos o tres. La primera es que después de la Segunda Guerra Mundial, para no ir por siglos pasados, hubo un momento en que nosotros llamamos Guerra Fría en que había un modelo socialista soviético y había un modelo occidental. Y es un modelo que nosotros que vivimos en el mundo occidental, vivimos esta idea muy interesante, que fue un momento en que la democracia, que siempre tuvo una tensión con el capitalismo, porque democracia es soberanía popular, es mayoría, capitalismo es acumulación infinita. Y realmente hay una contradicción en ellos. El año pasado los estudiantes de Dinamarca me pidieron una charla y el título de la charla que me pidieron era un título que me inquietó y me sorprendió. Fue, ¿la democracia es compatible con el capitalismo? Pregunta. Para mí era una pregunta provocadora porque realmente las democracias solamente han existido cuando el capitalismo existió. No hubo antes, ¿no? ¿Por qué esta inquietud de los estudiantes daneses, digamos así? Es porque imagínense ahora en otros países. Es porque lo que pasó hasta 1989 fue la idea de que la democracia podría regular los excesos del capitalismo. Regulaba con las tributaciones, con las nacionalizaciones, con los derechos sociales, con en, en Alemania incluso con la Mittweistman, o sea, la cogestión de las fábricas. Todavía hoy Mercedes. Volkswagen son gerenciadas con participación de los obreros, o sea, la idea es que la democracia imponía condiciones, la tributación era por supuesto la más importante. Cuando caía el muro de Berlín, todo cambia. Como dice la cantante, todo cambia. Y sin que haya ninguna alteración constitucional Pasamos de un proceso en que es la democracia que regula el capitalismo para pasar a un otro en donde el capitalismo regula la democracia. O sea, la democracia pasa a ser aceptada en cuanto funciona, en cuanto es funcional al capitalismo. Cuando no es funcional, es, es desechable. ¿Por qué? Porque se da prioridad total a la libertad económica. Ustedes ven lo que pasó en Brasil. Donde la presidenta más honesta del continente fue impedida por los políticos más corruptos del continente, el presidente Dilma Rousseff. ¿Cómo fue posible? Era la idea que la libertad económica quiere el acceso a los recursos petrolíferos, era el acceso a la Amazonía, a la base de alcántara o los recursos naturales. Era una libertad demasiado importante para los inversores, para el capitalismo global y por eso. Tendríamos que sacrificar la libertad política. Estamos en un tiempo donde cuando hay un conflicto entre libertad económica y libertad política, la libertad económica tiende a tener la prioridad en contra, en detrimento de la libertad política. Y esto es lo que hace la gran problema para nuestra democracia en este momento. Gracias. Entonces, si es así, ¿cómo fue esto posible? Me parece que, si nosotros vemos bien lo que está pasando, fue la caída del muro de Berlín de alguna manera, era una alternativa al capitalismo. Cuando el capitalismo, cuando cae el muro de Berlín, el capitalismo ya no tiene enemigos, ya no tiene alternativa, no hay alternativa. Y en ese entonces empieza todo este vértigo neoliberal de una acumulación infinita destruyendo los derechos sociales, la redistribución social en que nos encontramos. Y por eso pienso que en este momento estamos en una situación que no nos, no nos habíamos dado cuenta. Es de que con la caída del muro de Berlín no fue simplemente el socialismo soviético que cayó. Cayó también la posibilidad de una social democracia, o sea, de una democracia con derechos sociales. Y si todos ven la crisis de los derechos sociales en todo el mundo, es un proceso que viene desde ahí. Y por eso me parece que hay cada vez más una incompatibilidad entre democracia y capitalismo. ¿Quiere decir que estamos en dictadura? No, no es eso. Lo que está pasando es el gran peligro de las democracias morir en democráticamente al elegir antidemócratas. Yo pienso que Trump es un antidemócrata. Yo pienso que Bolsonaro es un antidemócrata. Orbán en Hungría es un antidemócrata. Erdogan en Turquía es un antidemócrata. Kaczynski en Polonia es un antidemócrata. Salvini en Italia es un antidemócrata. Duterte en Filipinas es un antidemócrata. O sea, las democracias, no es la primera vez, en 1932 Hitler ganó dos elecciones en Alemania y solamente después hubo el golpe de Hitler. Entonces parece que las democracias no se defienden muy bien de los antidemócratas y cuando buscan defenderse es demasiado tarde. Las izquierdas, los demócratas en todo el mundo, demócratas en todo el mundo siguen con sus sectarismos con sus divisiones en cuanto los neofascistas van conquistando el poder por todo lado. Salvini en Italia, que en este momento ni es ministro, tiene, yo estaba hace poco en Roma y me quedé preocupado, una librería de libros de izquierda, antifascista, etcétera, fue incendiada. Una gran diputada del Parlamento italiano sobreviviente del holocausto, porque propuso una ley contra el discurso del odio en contra a los judíos, etcétera, etcétera, fue amenazada de muerte y tuvo que ser escoltada. Entonces hay aquí eh, señales de un impulso neofascista en todo lado, que se caracteriza por esto, que los medios justifican en los fines. E se os médicos, os justificam os fines, já não teremos democracia nem imprimado do direito. A situação é, pois, muito difícil. Qual é o segundo fator que eu gostaria de sobrayar? É um fator que aqui e sobretudo na América Latina, solamente agora, se começa a falar, para algo muito forte: é a rivalidade entre China e os Estados Unidos. A rivalidade entre China e os Estados Unidos é o que explica gran parte dos problemas do continente. porque estamos en este periodo de interregno entre globalizaciones, la globalización que nos ha traído hasta ahora fue dominada por los Estados Unidos y por Europa, esa de los telemóviles, de los iPads, de los, de los computadores personales, pero esa está bajando porque los precios ya son baratos y está finalizando esta globalización. Y hay una otra que está emergiendo y parece que China es el gran candidato a controlar, a dominar la próxima globalización, que es la inteligencia artificial, la robótica, la automación, la impresión a tres dimensiones, la Internet de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es la, lo que se llama con alguna arrogancia occidental la cuarta revolución industrial. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tomar en atención que como el continente es una zona de influencia de los Estados Unidos, los Estados Unidos están muy atentos a todo lo que está pasando en el continente. Y lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, lo que acabó de pasar en Bolivia, no es extraño a esta lucha entre China y, y Estados Unidos. No nos olvidemos, olvidemos que en febrero uh, Evo Morales había contratado las... Las minas de litio con los chinos. El, el litio es fundamental para la cuarta revolución industrial, para la automación. Entonces, hay aquí grandes juegos de gigantes que países pequeños como usted o como mi país, ustedes tienen 4 millones, mi país tiene 5, 10 millones de habitantes, estamos en un tiempo muy complicado. Entonces, en este momento, tenemos estas influencias que usan formas despolitizadas de influencia. Antes era más la idea de que las las dif, dif, disidencias era la amenaza de la revolución cubana, los comunistas, era una amenaza política, caracterizada por una lucha política. Por eso la primera gran guerra que los Estados Unidos van a crear ideológica es la guerra contra el comunismo. Cuando termina la guerra al comunismo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una serie de guerras que parecen despolitizadas. La guerra contra el terrorismo, seguida de la guerra contra las drogas y ahora la guerra contra la corrupción. Son tres guerras que se siguen para, de una manera despolitizada, mantener influencia global en los continentes. Entonces, deberemos atender a que esta forma despolitizada es lo que está creando la crisis política. En que los, los jóvenes no se sienten realmente, están altamente politizados, al contrario de lo que se dice, que están despolitizados. No, están politizados, no quiere esta política, es otra cosa. Y este no querer esta política, porque esta política está a reducir la política a lo mínimo. En los parlamentos hoy en el mundo se discute cosa muy pequeñas que no tienen nada para resolver la crisis ecológica, por ejemplo, que preocupa mucho a los jóvenes. Su futuro está ahí. Entonces, hay aquí una manera pequeña porque se despolitiza la política. Y lo que resta es que en vez de la política tenemos la policía y la terapia. Son los dos grandes instrumentos para sustituir la política. Es la criminalización de la protesta, la policía y la terapia. ¿Cuántas personas hoy no son deprimidas, pero están en una sociedad que las deprime y que sienten que tienen que encontrar formas de autoayuda y con otras personas para hacer sus terapias? Nunca tanto ansiolítico fue consumido en el mundo como hoy. La gente no aguanta. Y a veces no aguanta para adentro. Por veces explota. Lo que vemos hoy, al contrario de 2011, cuando fue al movimiento Los Indignados, la gran consigna era democracia real. Hoy, la gente en Chile, la gente en Irak, la gente en Georgia, la gente en Líbano, la gente en Hong Kong, la gente en muchos países en este momento, regiones, ya no habla de democracia. Hong Kong, quizás. Ah, dice simplemente basta. En Chile se es muy claro: basta. La gente no aguanta más. Entonces, me parece que ese es un tiempo complicado. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Es la última parte. Claro que no voy a hacer aquí ningún manifiesto político, no es eso que esperan de mí, pero. Yo soy un educador y por eso uh, trabajo con la educación. Yo voy simplemente a dar mi contributo a partir de la educación. O sea, ¿cuál es el contributo que la educación y que la universidad de pública en particular pueden dar para reequilibrar el miedo y la esperanza? Básicamente es eso que les propongo. Porque realmente la gente está con miedo, sin esperanza, entonces la educación tiene que ser una resistencia, tiene que ser una, algo que contribuya para crear subjetividades que compartan un futuro, un futuro compartido, a partir de pasados muy distintos, indígenas, afro, blancos, mestizos, clases distintas. Pero un futuro compartido de subjetividades que creen en la cohesión social. La mínima cohesión social que permite este equilibrio entre el miedo y la esperanza. Es eso que espero de la educación. ¿Qué es educar? Educar es expandir subjetividades. Expandir subjetividades. Para que puedan compartir con confianza futuros, futuros compartidos a partir de pasados bastante separados. Para tener confianza, uno no puede ser, un estudiante no puede ser considerado una tábula rasa. Viene con su cultura, de sus comunidades. El año pasado hablaba mucho de eso de la parte de la responsabilidad descolonizadora de la universidad, porque nuestros estudiantes vienen cuando son indígenas, cuando son afro, cuando vienen de otras culturas, tienen su propia cultura, tienen sus culturas de sus comunidades y nosotros tenemos que ver que tenemos que reconocer esas culturas para poder después ampliar sus subjetividades con otras culturas. La educación tiene que ser más intercultural. No hay tabla rasa y mucho de nuestra educación fue muchas más veces imponer las ideas do que argumentar con las diferencias y la diversidad. Yo pienso que en este momento, si la educación quiere reequilibrar el miedo y la esperanza, no son solamente los estudiantes que tienen que salir de la zona de confort, también los educadores, también los profesores, todos nosotros. Temos que sair da zona de conforto. Por quê? Porque, com todas as limitações, eu he escrito vários livros sobre a universidade, vocês já publicaram mesmo um sobre a universidade no século 21 e hacemos críticas com as três crises que eu hei identificado nas universidades: a crise de legitimidade, a crise de hegemonia e a crise institucional. Que, em um texto mais recente, que está nesse livro, Yo analizo que las crisis se profundizaron de alguna manera en los últimos 30 años. Hacemos las críticas, pero ¿a partir de qué? De un deseo que la universidad pública sea cada vez mejor, se defienda cada vez mejor y pueda realmente resolver estas crisis de una manera positiva. Y ahora surge el problema. Es que cuando entra un gobierno neoliberal de derechas en cualquier parte del mundo, O primeiro blanco são as universidades públicas. Nos últimos meses, recentes, eu vi isso em tantos países. Eu visto em Sudáfrica, eu visto em Itália, eu visto em Hungria, eu visto em Brasil, eu vi em Ecuador. Es a ideia de que, de uma de de forma quase uh, subliminar, a inversão em educação é um gasto. Y es un gasto excesivo, no es una inversión en el futuro, es un gasto. Y entonces la universidad pasa a ser un blanco. Y ese blanco tiene que tener sus raíces. ¿Por qué este blanco en cuanto a la universidad pública? Por dos razones. Podría dictar muchas más, por, por brevidad, dos razones. Por un lado, con todos los problemas, exclusiones, críticas que habíamos hecho, la universidad... Es el único lugar donde se produce conocimiento potencialmente independiente, crítico, libre y plural en nuestras sociedades. Y el neoliberalismo no quiere, no quiere realmente conocimiento libre, crítico, independiente y plural. En algunos países, por ejemplo, los gobernantes de derecha dejan de pedir a las universidades estudios para fundamentar políticas públicas. Y al contrario, contratan las empresas de consultoría, la Deloitte, Accenture y otras, para producir esos estudios. ¿Por qué? Porque las empresas de, de esta consultoría o consultoría, como quieras, son empresas que trabajan para el cliente. Y el cliente, obviamente, determina los términos de referencia y las conclusiones. Es un conocimiento domesticado que la universidad no lo hace. Y por eso este es un primero blanco, es que se está creando una idea de un pensamiento único. Y ese pensamiento único no tiene capacidad de aguantar en una universidad, a menos que la universidad pública se destruya, se privatice. Es lo que llamamos el capitalismo universitario. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, pasar de la sociedad mediática a la sociedad métrica. Ahora tenemos los rankings entre las universidades, los outputs de los profesores. Los profesores tienen que publicar y publicar en, en revistas de referencia. Y imagínense ustedes, sin contradicción, yo hablo también de mi país, tenemos que publicar en inglés, a pesar de que nuestras universidades están en sociedades que hablan portugués o español. Nosotros tenemos una responsabilidad social, pero ¿por qué tenemos que publicar solamente en inglés?, yo, claro, publico bastante en inglés, pero quiero publicar también en portugués y español. No cuenta. Un libro mío en portugués cuenta menos que un artículo en inglés en no una revista de impacto muy alto. Imagínense, si ahora para un joven que está en la universidad, un joven profesor, esta crítica, esta creatividad de hacer que los profesores tiene que estar con output es una idea de realmente capitalizar las universidades. Las universidades tienen que ser cuantificadas como una mercancía. Y es eso que está, por eso es que hay rankings. Hay rankings porque se quiere que, básicamente está en discusión en la Organización Mundial de Comercio, que mañana las universidades globales puedan vender por franquicia cursos de todo tipo, no solamente de Business Administration, pero de todo tipo. La, mi universidad de Yale puede vender un curso de sociología a ustedes. El precio que ustedes van a pagar depende de vuestro ranking y del ranking de, de Yale. Es por eso que los rankings existen hoy en día. Era para determinar un precio en el saber universitario. Y es por eso que el saber universitario está cambiando de alguna manera. A pesar de todo, están criticados por la extrema derecha, por la derecha. ¿Está cambiando cómo? Ustedes aqui não o notam, quizás. Mas se estáis em los Estados Unidos, não notam muito. E nestas coisas, os Estados Unidos, de alguma maneira, nos anuncia o que a venir. E na universidade, não é universidade de Coimbra, mas na universidade de Madison, todos os dias, são criados nuevos departamentos de nanotecnologia, de biotecnologia, de tecnologia avançada para isto e para aquele. E todos os dias, cerram cierran departamentos de história. departamentos de estudios literarios, de, de literatura comparada, disminuyen los departamentos de sociología. ¿Por qué? Porque la universidad está siendo contaminada con la idea que hay dos tipos de saber. El conocimiento que no tiene valor de mercado y el conocimiento que tiene valor de mercado, o sea, que genera patentes. Y ese es el que debe ser financiado. Muchas universidades piensan que debe invertir solamente en el conocimiento que tiene un valor de mercado. Cuando tradicionalmente las universidades producían conocimiento que no tiene ni puede ni debe tener valor de mercado, la historia de un país, la filosofía, la literatura de un país, eso no tiene precio. Pero son estos los departamentos amenazados por la universidad. Y por eso la universidad, cómo no está a cambiar tan fuertemente como quiere este capitalismo global, se ataca. Se ataca de una manera brutal. Por eso hay que defender la universidad pública. Y esta defensa es una defensa muy complicada. Es complicada por qué. Primero porque los enemigos de la universidad pública no están solamente fuera de la universidad pública. Están dentro, muchas veces. Gente que desistió. Gente que está de acuerdo con la privatización de la universidad o la concepción capitalista, o profesores que están muy bien instalados en sus departamentos, realmente ganan toda la plata porque su conocimiento genera patentes. Entonces, esa es una razón que hace las cosas difíciles para la comunidad universitaria, porque ya no están en están está muy dividida. Yo veo que en la Universidad de Medicina es muy, es muy difícil que la gente de sociales o de humanidades, diálogo con la gente de biología o de biotecnología es muy difícil porque son dos universidades totalmente distintas en perspectiva. ¿no? La otra razón y por eso está el subfinanciamiento de las universidades es que las élites no quieren, ya no confían en las universidades públicas. Las élites económicas más poderosas de nuestros países envían sus hijos a veces ya en la enseñanza media, los liceos, colegios, para los otros países, para las universidades globales. No confían en las universidades públicas porque consideran que ellas son demasiado críticas, demasiado independientes, demasiado plurales. No tienen confianza. ¿Por qué? Porque las universidades fueron creadas para crear un proyecto de país y no se quiere un proyecto de país. Ahora si quiere para las élites del capitalismo global es ignorancia militante sobre tu país. Las élites no deben saber lo que pasa concretamente en su país, deben saber lo que pasa en el mundo globalmente. Eso se ve en una pantalla de computadora. Piñera, el ministro, el presidente de Chile, que es el séptimo millonario más rico de Chile, una semana antes de la explosión social de Chile. Ustedes han visto quizás en la televisión, el comiendo una pizza con su familia en una calle de, de, de Santiago, diciendo, mira, estamos en el paraíso de este país, aplicamos al neoliberalismo las políticas neoliberales y aquí hay, hay paz, hay convivencia democrática. Nosotros somos una solución de éxito. Una semana después, Chile está en llamas y se está utilizando en Chile. Técnicas de represión que son típicas de la dictadura. Por ejemplo, tortura. Por ejemplo, mutilar los ojos de los jóvenes que están en la calle. Hay hoy centenares de jóvenes que tienen problemas oculares. Algunos pocos ganan, Otros tienen problemas oculares porque fue una mutilación de los ojos directos en la represión policial. Entonces. Realmente esta idea de una ignorancia militante muestra que las élites no están muy interesadas en las universidades. Claro que se puede haber educación universitaria privada, sí, porque esa no tiene que ser independiente ni crítica ni libre ni plural. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando exclusivamente de la universidad pública. Y por eso, si la universidad no tiene ahora un apoyo de las élites, ¿cómo vamos a hacer? La universidad tiene que buscar apoyo a las clases que siempre ha despreciado. Las clases populares, las clases bajas, las clases medias, la gente que ha sido marginada, que ha sido abandonada, que la universidad ha tratado muchas veces con gran desprecio. Y por eso yo pienso que la universidad pública del futuro va a ser una universidad que tiene que entender que realmente tiene que tener una articulación con la sociedad que va a necesitar de su servicio. Y darle un poco a esas grandes mayorías que están en nuestra sociedad un poco de esperanza. Pero el problema es este. Es que para que los oprimidos tengan un poquito de esperanza, es necesario meter miedo a los que solamente tienen esperanza. La democracia y la educación tienen que volver a meter miedo a los que no tienen miedo para poder dar esperanza a los que solamente tienen miedo. ¿Cómo se hace esto? Yo pienso que se exige una ruptura epistemológica que yo llamo las epistemologías del sur. Acabo de publicar un libro que gustaría mucho que fuera disponible acá, casa, disponible en español, publicado por Trota en España, El fin del imperio cognitivo. Se publicó en inglés por Duke University Press y ahora está publicado en varias lenguas y por tanto también en español. En este libro yo intento una síntesis grande de intentar demostrar cómo deben ser las epistemologías del sur del futuro y dónde la universidad debe tener un papel muy importante. ¿Qué son las epistemologías del sur? Es un intento de nos... Libertarnos de la herencia de un gran filósofo que muy admiro, pero que tenemos que rechazar, que es Friedrich Hegel. Hegel nos ha dicho que el conocimiento llega al final del día, después de la lucha. ¿Cómo llega después de la lucha? El conocimiento que resta es el conocimiento de los vencedores. Nosotros en las universidades habemos siempre enseñado el conocimiento de los vencedores de la historia. No hemos enseñado el conocimiento de los vencidos. Entonces, las epistemologías del Sur, que es un Sur epistémico y no geográfico, porque las élites, en el sur, las élites del Sur global geográfico, son muchas veces una caricatura de las élites de Norteamérica o de Europa, todavía, ¿no? El Sur epistémico es el conocimiento nacido en la lucha, la lucha contra el capitalismo, en contra el colonialismo y en contra el patriarcado. Las tres dominaciones de nuestro tiempo son estas, básicamente capitalismo, colonialismo y patriarcado. Esto nos obliga a repensar todo nuestro conocimiento, porque por ejemplo los marxistas pensaban que había solamente capitalismo, no. Hay colonialismo, fue una gran ilusión nuestra de pensar que el colonialismo había terminado con las independencias. No. Sigue sí, de otra forma. Como les decía, esta mezcla de un neo-extractivismo la forma del de neoliberalismo con una evangelización cristiana muy conservadora es lo que teníamos en el siglo XVII, de otra manera. Y está ahora siendo de nuevo fuerte. El colonialismo cambió de forma, sobre la forma del racismo. El patriarcado tampoco terminó, porque existe todavía... A pesar de todas las victorias del movimiento feminista, por todo el mundo está aumentando la violencia contra las mujeres. Y en cuanto, siempre que el capitalismo se hace un poco más agresivo, deterioro de los derechos sociales, donde las mujeres sufren bastante, ha también un aumento del racismo y un aumento del patriarcado. Cuando Bolsonaro llegó al poder, el capitalismo se quedó más duro, pues. Claro, los derechos de los trabajadores fueron sacrificados y muchas otras cosas que llevaron a aumentar de nuevo la pobreza, que en los gobiernos de Lola, con todos los errores, habían uh, disminuido. Y al, mismo tiempo, al mismo tiempo, aumentó el exterminio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. Al mismo tiempo, aumentó el femicidio. En una semana sola en Brasilia, tres mujeres fueron asesinadas por sus compañeros. Y no eran mujeres pobres, eran mujeres de clase media. O sea, capitalismo, colonialismo y patriarcado están ahí. Y hay mucho conocimiento que sale de estas poblaciones que están sujetas a estas formas de dominación. La razón por que las tres dominaciones tienen que existir, ¿saben cuál es? Es simple de explicar. Es que el trabajo libre, el trabajo con derecho, el trabajo que tenemos acá, profesores, etcétera, etcétera. No existe en el mundo sin trabajo altamente desvaluado y trabajo no pagado. ¿Quién produce el trabajo altamente desvaluado y el trabajo no pagado? Las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes en todo el mundo, las poblaciones negras, los migrantes, los refugiados. Trabajo altamente desvaluado, trabajo no pagado. Y nosotros vemos, no hay racismo en Europa. ¿Cómo pueden ustedes imaginar lo que es hoy el... Mediterráneo que es un cementerio líquido donde 15.000 personas han muerto en los últimos años. Imagínense si estas personas eran ciudadanos europeos. Sería un escándalo. ¿Cómo es posible que 15.000 ciudadanos europeos se mueran en el Mediterráneo? Pero no son gente, no son europeos, son inmigrantes refugiados africanos negros, no es gente, es su gente. Y esa gente es extremadamente creativa, produce conocimiento, pero nunca llega a nuestra universidad. Salvini, el ex ministro del Interior de Italia, ha dicho que estos barcos que traen los inmigrantes son como barcos de ganado. No son gente verdaderamente, son desechables. Entonces, yo pienso que el drama de nuestro tiempo es que la universidad de alguna manera aceptó esta idea de las tres dominaciones. Y tiene que, en su enseñanza, mostrar que las tres son presentes. Para eso es necesario hacer una ruptura epistemológica que consiste en lo que llamo la ecología de saberes. ¿Qué es eso? No tiene nada en contra de la ciencia. Yo soy un cientista social, tengo mucho orgullo en eso. La ciencia es simplemente un conocimiento riguroso, pero no es el único que existe. Hay otros conocimientos de las comunidades indígenas, de las mujeres, de las periferias, de las luchas comunitarias, tan ricas aquí en Costa Rica, por ejemplo. Yo ayer estuve oyendo de tantas, escuchando de tanta lucha de mujeres, de indígenas, de afrodes, sindicalistas, de tanta gente, que está intentando de mejorar una situación que va, se está deteriorando en vuestro país, que durante mucho tiempo era considerado la Suiza de América Central, como Uruguay. La Suiza de América del Sur. Entonces, hay creatividad, hay otros conocimientos, pero que no entran en nuestra universidad. Entonces, si yo quiero ir a la luna, como siempre digo, necesito de ciencia. Si yo quiero conocer la biodiversidad de nuestros ríos, de la Amazonía, yo necesito del conocimiento de los campesinos, yo necesito del conocimiento de los indígenas, de las poblaciones palenqueras. Entonces necesitamos de diferentes conocimientos, de diferentes historias. Y por eso quien está trayendo estas historias para dentro de la universidad son los artistas. Yo trabajo bastante con raperos, con grafiteros, con artistas de funk. La canción de protesta hoy son ellos que traen otras historias de sus comunidades marginadas, silenciadas. La universidad se ha quedado por de fuera de toda esta riqueza artística. Y los artistas son hoy los que están señalando la idea de que hay una línea abisal, como llamo en mis libros, entre los verdaderamente humanos y los que no son verdaderamente humanos. Entonces la universidad tiene que tener mucho cuidado. Para atender a los subhumanos, a los que están en las zonas de sacrificio. Yo vengo del de Maranhão, en Brasil, donde una base militar se está expandiendo. La gente está desarrollada en estas comunidades quilombolas, afro-brasileiras, pero van a ser desplazadas por un megaproyecto de una base de lanzamiento de cohetes. ¿Por qué tienen que ser desplazadas? Se viven bien. Tienen televisión, tienen electricidad, tienen cursos, tienen saberes tradicionales, tienen pescado uh, puro, tienen productos orgánicos, tienen todo, pero van a ser desplazados por en nombre de un megaproyecto que se llamamos nosotros el desarrollismo, de alguna manera es lo que está matando las comunidades. Y esas comunidades normalmente son siempre comunidades pobres, gran parte con mucha mujer, negros, indígenas. Ocupo las zonas de sacrificio. Entonces, la universidad tiene que tener un cuidado bastante para imaginar que hay esta línea bizarra y acoger en la universidad también los saberes de las comunidades. Yo debo decir que ayer, hablando con un líder campesino de este país, muy conocido además, no voy a hablar de su nombre, estoy realmente fascinado de cómo él cuida, a pesar de ser un líder campesino, cuida de sus hortalizas, de sus, cómo cuida de la tierra, cómo su concepto de productividad no es el concepto de productividad industrial, del agro agronegocio, como se dice en Brasil, agroindustrial, con tantos productos químicos que nos envenenan la comida y destruyen el medio ambiente. Es otra manera, es otra manera de ver la naturaleza. Entonces yo pienso que en nuestros... A pesar de nuestros departamentos seguir existiendo como están, debían pasar de las monoculturas a las ecologías. ¿Cuáles son las cinco ecologías que propongo para terminar? Muy rápidamente. La primera, ecología de saberes. Yo pienso que nosotros deberíamos cuidar de saber articular, argumentar. Yo no tengo problema ningún en trabajar con movimientos de las periferias, de estudiantes, etcétera, que tiene otro conocimiento no científico. Debemos saber, combinar, articular, argumentar. No para decir que el conocimiento científico es único, válido, es válido para ciertas, ciertas cosas. Otros conocimientos son válidos para otros. Yo, por ejemplo, no puedo definir científicamente felicidad. Yo no puedo definir científicamente el sentido de la vida. Hace poco tiempo, tiempo estaba ahí en Helsinki y entonces hizo una estadística mundial que decía que los finlandeses eran los hombres más felices del mundo, las personas más felices del mundo. Pero yo conocía la estadística de los suicidios en Finlandia, que es una de las más altas de Europa. Entonces pregunté a los estudiantes, ustedes son los más felices del mundo, ¿por qué se suicidan tanto? ¿Es de felicidad? Eles se rieron, claro, como ustedes, porque não creem nessas estadísticas. estadísticas. Quer dizer, é que tonteria, que somos la mais felizes. Como se pode determinar por uma estadística que somos felizes? Há outras maneiras que não são a teologia, a filosofia, a literatura, nos podem dar uma ideia de felicidade. Mas a ciência em si mesma, não, não é uma coisa que se pode reduzir a neurociências. a pesar de tener dos hijos neurocientistas. No se puede. Entonces hay cosas que no podemos saber con los límites de la ciencia. De ahí la ecología de saberes. La segunda ecología es la ecología de las diferencias. Porque nuestras diferencias son siempre jerárquicas. Hombre y mujer, naturaleza, sociedad, individuo, comunidad. Una es siempre más valiosa que otros. Nosotros tenemos que saber aprender las diferencias sin jerarquías Un hombre es distinto de una mujer. Una mujer no quiere ser como un hombre. Un negro no quiere ser igual a un blanco. Tiene otra historia, pero quiere ser iguales en sus derechos. Quiere ser iguales como siempre he dicho que tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Este juego de igualdad y de diferencia que nosotros tenemos que enseñar en la educación para crear esperanza en los que no tienen esperanza. La tercera, es las escalas. Nosotros en la universidad siempre nos acostumbramos que el universal es mejor que el particular, el global es mejor que el local. No es así. Yo pienso que debemos ver que universal, de hecho, hay muy pocas cosas. Ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos es verdaderamente universal. Yo escribí un librito llamado Si Dios Fuera un activista de derechos humanos, donde muestro cuántas personas participaron en la Declaración. Gustaríamos que fuera universal desde abajo, pero no fue. Además, es bastante eurocéntrica la Declaración. Yo me considero un activista de derechos humanos, pero tengo que reconocer los límites de los derechos humanos. Ahí. Entonces, el universal no existe nada. ¿Qué es el universal? Es lo que existe independientemente de su contexto. Me digo una cosa relevante que existe independientemente de su contexto. Entonces, tenemos que tener una idea distinta entre lo particular y el universal para crear nuevas categorías. Y lo local con el global. Si ustedes trabajan con una comunidad campesina aquí de Costa Rica que ven su río contaminado, las personas saben muy bien que la contaminación es local, pero es global, es una empresa canadiense que te está contaminando el agua. El global ocurre localmente. En cuarto lugar, en ecología de tiempos. Nosotros vivimos con la idea del tiempo lineal del progreso. Hay otros tiempos, el tiempo del campesino, el tiempo de los círculos, de las espirales. El tiempo lineal es lo que permite a estas comunidades de Maranhão, como referí, que tienen que ser desplazadas porque un lanza ojetes, una base, es más progreso. Es, va en la línea del progreso más que ellos cuando están felices donde están. Tenemos que tener otros conceptos de tiempo. ¿Saben por qué? Porque nosotros, en el occidente, en nuestra manera de vivir, liquidamos el tiempo. Ustedes en vuestras experiencias, nosotros pasamos del tiempo a la falta de tiempo. No tenemos tiempo para nada, ni tiempo para pensar. Las universidades tienen que volver a pensar. Para eso es necesario desacelerar el tiempo. Todo es fast food, todo es prisa. Y esa prisa nos está matando. Y ustedes ven cómo se contamina nuestra universidad de esta manera, el pasar del conocimiento a la información. Hoy decimos que vivimos en sociedades de conocimiento, no, se dice cada vez más que vivimos en sociedades de información. La información es el presente eterno, eternamente obsoleto. Es hoy así, mañana es otra cosa, es la información. El conocimiento hace puentes entre el pasado, el presente y el futuro. La información es el presente instantáneo. Cuanto más necesitamos de información, viene ahí la cuarta revolución industrial. Pero tenemos que tener conocimiento. Porque la información no explica, el conocimiento comprende y explica. Nosotros tenemos demasiada información y poco conocimiento. Estamos, de hecho, entrando en un proceso de desconocimiento. Amigos. Vocês sabem que quando há uma inundação, muita água. A grande coisa que falta mais em uma inundação é agua potável. Nós hoje vivimos inundados por informação, todos vocês, em Facebook, WhatsApp, tudo isso. O que les falta é informação potável a informação que se confia. E essa tem a ver com conhecimento que nós não temos. Então, me parece. Que la universidad tiene un futuro enorme, desde que pueda hacer una cierta conversión. Una transición larga, no va a ser rápido, no. No estoy pidiendo una revolución de un día al otro, no puede ser. Pero tenemos que señalar una transición para una versión más democrática de universidad. Democracia en los saberes, democracia en la manera de convivir, democracia en la manera de entender, de argumentar. De tenemos más espacios para ruedas de conversa, más face a face, porque ustedes ven como uy, los jóvenes ya no saben hablar unos con los otros. Hablan a través de las máquinas. Nosotros tenemos que encontrar conocimiento face a face, porque es la única solución en contra de los fake news. Ustedes cuando hablan con alguien directo, en presencia, sabemos muy bien si la, gente, la persona está mintiendo. Si es un hombre o una mujer, si es amigo o enemigo, porque la vemos, porque tenemos emociones en nuestra relación. La Internet te destruye. No estoy en contra de la Internet. Estoy diciendo que necesitamos de tener un equilibrio de encuentros face a face. Y la universidad es un momento en la vida de la gente donde más encuentros se pueden realizar. Todos ustedes un día van a tener quizás... Sus mejores amigos y amigas fueron los que encontraron y convivieron en la universidad de la educación. Y cada uno de ustedes puede tener 10 amigos, 5 amigos, y es difícil tener un amigo. ¿Ven cómo es fácil en el Facebook? Ustedes de un día al otro pueden tener 30, 40, 50 mil amigos. ¿Qué es eso? La palabra es una degradación semántica de lo que es la amistad. Entonces no se iludan. Crear amistad exige una gran convivencia. Entonces, como siempre digo, nosotros en la universidad, a pesar de todas las críticas de la extrema derecha, hemos realmente formado bastantes conformistas, como saben. Y cuando formamos rebeldes, muchas veces son incompetentes. Nosotros quizás mismos somos por veces incompetentes. Yo pienso que es tiempo que nuestra universidad forme rebeldes competentes. Muchas gracias. Un profundo agradecimiento para el doctor de Sousa Santos por esta extraordinaria conferencia. Les invitamos a quedarse de pie para entonar la marcha universitaria, que es como por decirlo así, nuestro himno institucional.